Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenido a esta séptima entrega del curso básico de Audacity en su versión 2.0.6 en este su canal de música y ciencia. Hoy estaremos estudiando, continuando con estos módulos tutoriales con un tema muy interesante que tiene que ver con suavizar la pista, sobre todo al inicio o al final. Vamos a estar explicando durante un tiempecito este tema. Nos vamos al menú inicio, abrimos el programa. En esta ocasión vamos a cerrar. En vez de hacer una grabación, yo voy a importar un audio. Nos vamos al menú archivo, nos vamos a importar archivo de audio. Vamos a elegir un audio cualquiera. Bueno, para evitar el tema del copyright, para que se vea muy bien realmente lo que queremos hacer, vamos a cortar este pedazo de la pista que está seleccionado, vamos a eliminarlo y vamos a cortar aquí, digamos, por aquí, más o menos. No nos interesa este pedazo de la pista para que podamos hacer nuestro ejercicio. Podemos, si queremos, aumentar un poquito el tamaño para poder verlo con cierto nivel más de detalle. Ahí está bien, vamos a verlo acá. Ok, ahí se ve la pista entera. Muy bien, aquí tenemos alrededor de 1:15, bueno, aquí sería 1:18, por ahí, en fin, 20 y pico. Ok, vamos a dejarlo nomás, vamos a cortarle otro pedazo para que podamos manejarlo un poquito mejor. Y vamos a dejarlo, vamos a darle al seleccionador y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar aquí, no importa. Cortamos con la tijera de edición y ya tenemos este audio que podemos movilizarlo acá con esta herramienta. Y tenemos el inicio y el final. Vamos a dejarlo más o menos como por aquí. Vamos a usar dos herramientas muy interesantes que son conocidas como Fade In y Fade Out. En algunos textos aparece como Cross Fade Out o como Cross Fade In. Entonces, vamos a utilizarla y vamos a explicar la importancia de esta herramienta que da el mismo efecto. Yo tengo mi pista y luego explicaremos la utilidad. Cuando yo tengo mi pista, yo puedo suavizar las entradas. Por ejemplo, ustedes se fijan que esta pista comienza de una vez. Recuerden que yo le hice un corte, ¿verdad? Comienza de una vez. Fíjense lo alto que comienza, ¿verdad? Entonces, lo que se quiere es realmente que cuando vaya a entrar, ya sea una narración o ya sea una pista con varios instrumentos, el oído se vaya acostumbrando a las frecuencias, ¿verdad? La diferencia. Entonces, para hacer esto, nosotros vamos a seleccionar un trozo. Básicamente, uno siempre trata de extenderlo un poco para no hacerlo tampoco demasiado grande, ¿no? El cambio, digamos que ahí está bien. Aquí lo podemos ver, 10, 15 en segundo. Digamos que yo voy a agarrar lo primero, la mitad, aquí más o menos, alrededor de 3 segundos. Podría ser un poquito más, vamos a darle ahí, para que me dé ese efecto de suavizarme la curva del sonido a la entrada de mi pista. Entonces yo me voy al menú efecto y voy a buscar el cross fade in. In es de entrada, out de salida. Entonces lo mismo que hacemos en la entrada lo vamos a hacer en la salida. Entonces vamos a ubicar el cross, que debe estar por aquí abajo. Ustedes ven que son muchos menús. Es interesante, a veces uno se pierde un poquito, pero con el uso uno va sabiendo dónde están la mayoría de esos comandos. Aquí tengo, por ejemplo, el Cross Fade In y el Cross Fade Out. Entonces vamos a utilizar a la entrada el Cross Fade In. Usted me pregunta, ¿por qué yo no selecciono la pista completa y elijo cada opción? No, porque en ese caso me lo puede hacer con el criterio del programa y no el criterio que yo le quiero dar. Cuando viene a ver, me baja la pista en una zona donde yo no quiero que esté bajo. Más bien lo que me interesa es la entrada. Entonces yo les recomiendo ahí que sea personalizado, que ustedes elijan
2 o 3 segundos, 4 segundos, dependiendo qué tipo de audio sea, ¿no? Y entonces ustedes, en la selección que hayan hecho, apliquen este efecto de crossfading que para suavizarlo. Le damos y fíjense cómo automáticamente nos suavizó. Lo que significa que si nosotros comenzáramos, por ejemplo, la canción, pues se ve cómo va a ir subiendo. Es decir, que no lo hace de manera brusca, entonces nadie se asustaría. Lo mismo lo vamos a hacer al final y vamos a elegir más o menos la misma cantidad de segundos, pero en la parte final hacemos la selección. Podríamos hacer la selección dando un clic y luego arrastrando con la manita. Es una manera mucho más elegante de hacerlo. Tengo la selección, me voy al menú efecto y me voy al tan cerca aquí, porque yo como lo acabo de usar se quedó en esa parte. Entonces yo le doy aquí a Crossfade Out, dan un clic y fíjense cómo se ha suavizado el final de la canción. Eso es muy importante, es bastante sencillo de hacerlo, pero fíjense la importancia donde radica. Cuando yo, por ejemplo, estoy combinando, que a mí en mi caso particular me gusta mucho, cuando estoy haciendo mis narraciones de mis tutoriales, me gusta agregarle una música de fondo. Regularmente la música se va a terminar, lo primero es que uno graba la voz antes y luego graba o incorpora el sonido si uno no es el autor. Y básicamente cuando usted agarra el audio y lo mezcla con la voz, se terminó ya su narración, ya te dijo lo que tenía que decir, pero entonces la música continúa y puede ser que en ese momento esté muy brusca. No se ha acabado la canción. Entonces, una manera de hacer que coincida, como que si fue que la música se terminó juntamente con su voz, dar esa impresión, es haciendo ese fade out. Así como al inicio, inicial de manera que se vea que fue algo planificado, aunque no lo haya sido. Entonces, al final, cuando usted tiene la canción, vamos a darle un ching acá, ¿no? Terminó ahí. La canción, claro, ya no tuvimos el chat porque es una canción rápida, pero en general va terminando silenciosa porque si usted ve aquí va bajando. Eso, como yo le dije, a criterio, uno hace su selección, después si usted considera que como que fue muy rápido, entonces usted lo que va a agarrar un poco más de tiempo y lo comienza a hacer desde aquí para que la pendiente sea mucho menor. Estos dos efectos yo se los recomiendo para lo siguiente. Se los recomiendo cuando van a mezclar la narración de la voz con una canción, un audio que por lo general siempre debe estar por debajo de la voz para que ustedes puedan entender. Entonces ustedes lo que hacen es que le dan una suavidad para el comienzo y una suavidad para terminar. De esa manera suavizan la onda, hay una pendiente bastante suave y al final termina la canción juntamente con su voz como si fuese algo planificado, y eso le da un efecto muy bonito y no se ve un corte vertical. Lo demás, cuando usted por ejemplo quiere hacer una pista, y eso lo vamos a ver más adelante, multipista, que es una pista con varios audios de diferentes artistas, y usted quiere hacer una mezcla pero no lo quiere hacer con mucha separación, sino como que cuando una se esté terminando, hay entre otros. Eso es muy común en las discotecas y algunos jóvenes ahora utilizan mucho este sistema de, en vez de llevar varias canciones, llevan una sola como para, y la van combinando en orden, la número 1, la 2, la 3. Entonces, de esa manera hacen una sola pista y van combinando. Entonces, para que no entren esos cambios tan bruscos, que se vea como si fue que la misma orquesta cambió de ritmo, que eso realmente no se da, pero para dar esa sensación que nadie se asuste con cambio brusco, entonces usted puede ir suavizando la pista. Digamos, si yo quiero unir 2, 3, 4 pistas en un solo audio, pues simplemente yo coloco la primera, colocaría la segunda, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante, de todos modos, pero lo que hacen es eso. Voy a hacer nada más un ejemplo para que veamos. Vamos a cortar esta pista, digamos ahí, ¿no? Entonces, para hacer ese corte, vamos a dejar aquí. Yo me voy aquí al menú, el menú edición, y en el menú edición me voy a donde dice recortar límites, que ya habíamos trabajado dividir,
Me voy aquí al seleccionador horizontal para la línea de tiempo y separo mi audio. Imagínense que este es un audio que usted tenía, una canción. Vamos a ver al principio. Ok, tenemos aquí ese audio. Bueno, vamos a llevarlo aquí al principio, a la línea de tiempo. Aquí. Usted tiene ese audio y tiene este. Entonces quiere hacer la unión. Entonces, como este determina, entonces usted tiene que hacer la selección. Vamos a agarrar, por ejemplo, acá, desde aquí, que vaya suavizándose. O si usted quiere mamar un pedacito más grande para que sea mucho mejor. Entonces le damos a efecto. Como es al final, le vamos a dar a crossfade out. Y fíjese cómo viene la mano. Entonces, esta segunda pista le doy al seleccionador de la línea de tiempo horizontal. Y entonces la voy a dejar ahí antes de pegarla. Entonces, luego hago la selección. Digamos, vamos a agarrar desde aquí la pista. Y me voy al efecto y le doy al, en este caso, como es el inicio de la pista, tenemos que darle al cross fade in, ¿no? Entonces este de entrada y este de salida. Entonces seleccionamos la pista con el seleccionador de línea de tiempo y yo puedo juntarla directamente ahí donde está la línea amarilla. Cuando la línea amarilla aparece es porque ya están unidos. Entonces se bajaría y automáticamente se iría subiendo. Ese es el efecto, más o menos, que se le quiere dar este tipo de mezcla. Y así ya le estamos dando un adelanto de cómo que se hace la mezcla multipistas. Es decir, cuando tengo varias pistas, la voy seleccionando, la voy bajando, voy colocando el sitio donde yo la quiero abrir, la voy ubicando en una misma línea y entonces ahí hago el efecto. Así que muchas gracias, mis amigos, hemos aprendido este efecto tan interesante como es el fade in y el fade out, que se utiliza para suavizar las pistas tanto al inicio como al final, y que la podemos utilizar también para hacer mezcla de varias pistas. Agradecemos su paciencia y que hayan visitado nuestro canal y que hayan escuchado este tutorial y visto también. Igualmente les invitamos a que me den un like y además de eso que se suscriban a mi canal para seguir produciendo este tipo de video, o algunos que ustedes me sugieran dentro del campo de la edición de audio o de video, que podemos ayudarles dentro del tema de la música en general. Asimismo, queremos que ustedes revisen los 6 primeros tutoriales que hicimos de esta serie para que puedan llevar la secuencia y tener el conocimiento uniforme. Y luego, como ya hemos dicho, usted podrá entonces, luego con la práctica, perfeccionando y aprendiendo y compartiendo con los demás. Recuerden que esto es compartir, dar por gracia lo que por gracia recibimos. Muchas gracias y será hasta el próximo video, en la próxima entrega, el número 8, donde vamos a tener también un tema muy interesante que le va a gustar a ustedes. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Bye.